Cuantiosos daños dejó un camión recolector de basura propiedad de la alcaldía de Bluefields al momento que este se le fueran los frenos y afectara 3 vehículos, una vivienda y tendido eléctricos en la zona. Bueno, pues si fíjese que para hacerle clara, hay bastante daño, la verdad todo, porque ya allí la mayoría de las cosas no va a servir. Y usted sabe, pues con tanto pues sacrificio, pues hizo el trámite y mire cómo está. De suerte y gracias a Dios que no había nadie, dice mi hija, solo ella estaba ahí en la puerta, ahí pues en el corredor, porque si ella estaba adentro, mire, fuera una menos. Sí, el camión de la alcaldía. Dicen que fue que se le fueron los frenos. Lo más ideal ahí, verdad, que chequeen bien los frenos antes de salir. Hay unos camiones, fíjense, que caminan a alta velocidad, que ahí no le importa a uno pasárselo llevando a cualquier persona, a cualquier vehículo, pero esto, algunos, vea, tienen moderación para conducir. Venía un carro para arriba, él se para y como somos amigos, conocidos, pues me está hablando. Cuando ya miramos que el carro celeste ya venía pepenado, dio una vuelta en el aire, impactó al negro y me impactó a mí después. Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes 15 de marzo en el barrio San Pedro de Bluefields. Los daños en las unidades fueron de consideración, sumado al fuerte impacto en una pequeña pulpería ubicada en la zona, donde dueños del local aseguran haber tenido pérdidas en sus productos. Efectivamente, ya hablé yo con uno de los encargados de la alcaldía, pues el mejor que ellos van a asumir todos los gastos, pues lo estamos esperando que recojamos todo. El producto dañado ellos van a hacer el inventario, pues, y el freezer, pues, que está dañado el freezer. Porque pues estaba ahí estacionado esperando que pasara el otro vehículo pasa, era normal, pero cuando ya el otro vehículo pasó, pues observamos que el carro celeste que está acá parqueado ahí, don Jarquín pasó para este lado tirado y el camión pasó arrastrándome, empujándome ahí, chocando con el otro transporte que está ahí parqueado. Agentes de tránsito se presentaron al lugar para levantar la escena y determinar responsabilidad de los daños ocasionados. Afortunadamente, en el accidente no se registraron pérdidas humanas que lamentar. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.